Ya estamos por entregar la Chevrolet Colorado del año 2012 que tenemos aquí en el taller de Llantas Garra. Estuvieron mencionando que no pasaba mucho del proceso de reparación y de cómo quedaban los automóviles ya reparados, y tienen toda la razón. Así que cada vez compartiré más contenido con ustedes, pero será en este formato que me permite estar en contacto, ya que a partir de hace un tiempo mi vida se convulsionó un poquito y ya no tengo la facilidad de estarle dedicando mucho tiempo a la edición. Sin más preámbulo, vamos a ver cómo quedó esta camioneta. En Llantas Garra vendemos rines, servicios y llantas. Probamos autos, tocas y motos, también lasaña. Vean nada más qué chulada de freno rectificado aquí en Llantas Garra. Cardeado y pintado para que jamás se vuelva a oxidar el móndrigo. Así como la masa la tuvimos que cambiar. Ustedes vieron que estaba deteriorada, además de eso estaba toda podrida. Ya hasta apestaba a pollo caducado esta masa, véanla nada más. Pobre cosita fea. Y chula de bonita la nueva, como debe ser. Le hicimos un servicio a los frenos, que también ya tienen un mal aspecto, no se pintaron, pero están bien hechos. A mí me hubiera gustado pintarlo, pero también tenemos que ajustarnos al presupuesto. Cambiamos el tornillo estabilizador, cambiamos la rótula, cambiamos los bujes. Hola, cansé. ¿Tú cambiaste los bujes? ¿No, verdad? Tú no me andas ahí, aglojonazo. Bien, de aquí horas te acaricio y aquí horas te doy de trogor, ¿verdad? Entre muchas otras cosas más que necesitaba esta camioneta y que ustedes pudieron ver en el video anterior. Ahorita ya estamos montando las ruedas, que también se balancearon. La vamos a alinear. Déjenme ver qué puedo mostrarles por esta parte. Aquí ya montaron la rueda con su masa nueva. Hey, perrito, miren, me hago para acá y ahí viene. Parece ese espectro de Night Fights and Freddy's. Y justo ahora es buen momento para unos comerciales. Potencia tu camino con llantas seguras de la más alta calidad. Todas las mejores llantas al mejor precio las encuentras en Llantas Garra. Continuamos con su programación regular. Y con los frenos traseros hicimos lo propio. Ahí pueden ver que el tambor está pintado. Esto es para evitar la oxidación y la corrosión, que perjudica mucho a estas camionetas. También en la parte interior cambiamos las balatas, cardeamos los platos, cardeamos toda la base donde se montan las balatas, los cilindros y demás. Cambiamos los cilindros e hicimos lo necesario. Todavía van a quitar esa rueda. Ah, no, pero ahí está el tambor. Hicimos todo lo necesario para que esta camioneta quede de rechupete. Los cilindros viejos ya estaban bastante deprimidos y estaban chorreando líquido de frenos. Y así pues no se puede, porque podría haber ocurrido un severo accidente. Pero afortunadamente pudimos reemplazarlo por unos completamente nuevos y de la máxima calidad, como nos caracteriza aquí en Llantas Garra. Falta lavar todo el chasis, falta lavar la camioneta y ya la vamos a entregar. En cuanto al motor, también tenemos que ahorita llenar el depósito de líquido de frenos y darle una buena lavada. Les voy a mostrar cómo va a quedar la camioneta a la entrega, porque obviamente no la podemos entregar así. Está bien sucia de carrocería, digo, así me la entregaron. También está bien sucia del motor y la tenemos que entregar bien hecha. Está bien sucia del bastidor, todo lo vamos a lavar. Gracias a que el cliente pues nos dio puerta abierta para... Tenemos que rellenar aquí el líquido de limpia parabrisas. Vamos a ver cómo está su anticongelante. Pues está puerquito el depósito, lo vamos a lavar también. Bueno, le vamos a preguntar a ver si quiere que lo lavemos. Sí, está puerquito. Yo creo que sí. Y una vez que todo esto esté completado, la camioneta estará lista. Y mira nada más qué hermosa camioneta estamos entregando, ya supremamente bien limpia.
Ojalá y así la conserven. La Chevrolet Colorado Z71 con todo su chasis y bastidor limpio. Ahorita le ponemos la llanta de refacción, que la bajamos también para lavarla porque estaba bastante cochinola. Vean nada más cómo nos quedó de rechupete, reluciente. Como decían los de las motocicletas Zanetti, sin patinada de mosca. Y además de todo ello, perfectamente segura para viajar en autopista a cualquier velocidad. Las poderosas Guyer Wrangler Duratrac Mudterrain, en exclusivo de Llantas Garra. Aquí las ofrecemos, aquí las montamos, balanceamos para ti. Llantas indestructibles. Regresando a la camioneta, pues véanla nada más, qué hermosa nos quedó, qué preciosa nos quedó por dentro, toda completamente inmaculada y con sus periodiquitos en el piso para no empuercarla en lo que el cliente viene a recogerla. Y su motor, ¿qué les puedo decir de su motor? ¡Chulada! Un motor de 5 cilindros que era un burrito, pues un burrito, ¿cómo les diré? Un burrito de batalla que a veces medio manqueaba. Esto se los comento porque no fue tan fiable este motor de la gama Vortec, el particularmente el de 5 cilindros, pues como que no rifaba, pero este está en buen estado, obvio, gracias a que yo le doy mantenimiento, gracias a que yo me he esforzado en mantener esta camioneta en perfecto estado para el cliente, que verdaderamente vaya que le da uso rudo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y compartan con un amigo para que él tampoco se pierda ninguno de los videos de Llantas Garra. Si tienen alguna duda sobre los trabajos que llevamos a cabo aquí, que les orientemos o nos lo quieran traer para que nosotros lo hagamos, con todo gusto, no duden en contactarnos. Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final y particularmente, como siempre os digo, a nuestros suscriptores, miembros del canal. Son unos cranks. Yo soy Humberto, esto es Llantas Garra y nos vemos en tu próximo juego de llantas. Ha sido dicha poder ir en paz, queridos suscriptores.